¿Qué tal? Ya volvemos a estar con todos ustedes. Bueno, seguro que han oído hablar alguna vez del miedo a la soledad. Pues bien, nosotros venimos dispuestos a hacerles compañía, a combatir este temor que muchas personas tienen hoy en día. Sí, para ello contamos con un conocido amigo ya del programa, Rafael Santandreu, es psicólogo y autor del bestseller El arte de no amargarse la vida. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un placer volver a contar contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo superar el miedo a la soledad. ¿Se puede dejar de sufrir por sentirse solo? Rafael Santandreu afirma que sí, que todos podemos hacerlo de forma rápida si abrimos nuestra mente a una nueva manera de entender el problema. Pero ¿cómo sería esa manera de entender el problema? Bueno, lo primero es que hay que ser conscientes de que cuando nosotros tenemos miedo a la soledad, y es un miedo bastante extendido, ese miedo es irracional y solo procede de unos pensamientos, un diálogo interno que tú empleas, en el que te dices que la soledad es algo muy malo, es temible. Si tú te dices eso, tú experimentas ese miedo a la soledad. Esto lo hemos dicho varias veces cuando me habéis invitado, ¿no? Que las emociones proceden de los pensamientos. Nosotros no somos muy conscientes. Entonces, la clave está en cambiar esa manera de entender la soledad, eso que tú te dices a ti mismo cuando experimentas la soledad, y entonces, increíblemente, te cambian las emociones. Dejas de tener ese temor. Por lo tanto, es un cambio de filosofía acerca del fenómeno de la soledad. Bueno, entonces hay que decir que hablamos de la soledad, no hablamos de la soledad de estar en una isla desierta, ¿eh? Eso sí que es temible, de verdad, ¿no? O estar en una cárcel, en una celda de castigo donde no puedes ver a nadie. Eso sí que es antinatural y es mala. Pero la soledad de la que hablamos es una soledad absurda que sentimos a veces, que es, por ejemplo, la de estar soltero. La de haber perdido una pareja y entonces experimentar que no tienes asegurada la compañía. Bueno, es esta soledad de la que hablamos. Es una soledad muy entre comillas, porque en realidad en nuestro entorno está lleno de personas. Bueno, pues esta es la absurda, esta es de la que vamos a hablar y de la que hemos... Si nosotros lo entendemos de otra manera, nuestras emociones serán completamente diferentes. Ya, Rafael, pero es normal que al ser humano no nos guste la soledad, ¿no? Podemos decir que somos animales sociales. Sí, pero hasta cierto punto, o sea, quiero decir, es lo que te decía. Sí, si estás en una isla desierta, es verdad, el hombre no está preparado para eso. En una celda de castigo tampoco. Tienes que ver a alguien de tanto en tanto, pero eso sí que es absolutamente factible. Bajas a comprar algo, ya tienes interacción. Algún amigo que ves de vez en cuando, ya tienes interacción. Incluso con animales, ya tienes interacción, animales de compañía. Por lo tanto, eso es todo lo que necesitamos, ¿eh? O sea, esta es la compañía que necesitamos. Y quejarse de que no tienes más es lo absurdo. Otro tipo de compañía asegurada. Pero bueno, por absurdo que parezca, la gente sufre realmente, ¿no? Hay gente que sufre cuando está sola. O sea, no es un miedo irracional. Sí, es un miedo real. Vale, es un miedo real porque la gente lo experimenta, pero sí que es irracional. Es irracional porque no hay motivos para tenerle miedo ni para sufrir eso. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que si yo me digo tonterías muy grandes, yo voy a experimentar emociones muy tontas. Cuidado, ¿eh? Por ejemplo, hay gente, y esto lo sabemos todos, que pasa un gato negro, se asusta y realmente lo paso fatal. Pero no es real ese miedo, ¿eh? Y tú me dices, pero yo lo siento. Bueno, lo sientes porque estás pensando mal, te estás diciendo tonterías. Por lo tanto, digamos que es un miedo que es verdad que está muy extendido, pero es irracional, no lo deberíamos tener. Y si tú cambias el chip, te aseguro que todos los seres sobre la Tierra pueden dejar de tener miedo a la soledad. O sea, estoy solo, pero no me siento solo. Absolutamente. Incluso yo digo que la soledad es muy buena. O sea, fíjate, ya no que la soledad no es mala, sino que es muy buena. ¿Por qué? Pero a ratos quizás, ¿no, Rafael? O sea, claro, la soledad... Sí, pero por ejemplo, todo un fin de semana solo está bien, no pasa nada. Por cierto, va a llegar el lunes y no has perdido un brazo, ni un ojo, ni nada, ¿eh? O sea, no hay un tigre por ahí en casa que te va a sacar algo. No, llegará el lunes, volverás al trabajo, a tu café, a tu ordenador, todo fantástico. No pasa nada. Si no te dices lo contrario, si te dices que es terrible, que es un fracaso, que no lo puedes aguantar, así lo vas a vivir. Pero decíamos eso, que incluso la soledad es benéfica. ¿Por qué? Porque, fíjate, si tú ves la soledad, como por ejemplo yo la veo actualmente, para mí la soledad es como una pizarra en blanco, ¿no?
Yo, por ejemplo, digo, este fin de semana no tengo ningún plan, no voy a ver a nadie. ¡Qué bien! ¿Piensas eso? Sí que lo pienso, ¿sabes por qué? Porque para mí es como una pizarra en blanco y digo, a ver, ¿qué cosas puedo hacer este fin de semana para mejorar mi vida, para contribuir a proyectos nuevos? Y entonces me pongo a ello. Por ejemplo, en verano, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tener unas vacaciones bien apasionantes? Esto hay que prepararlo. Porque las cosas chulas de la vida necesitan cierta preparación, cierta programación. Y para ese trabajito lo mejor es estar solo y concentrado. Por lo tanto, este fin de semana tienes que verlo, este fin de semana que no vas a ver gente, un fin de semana para mejorar tu vida. Es como empiezas a llenar esa pizarra blanca, ¿sabes? Con tus nuevos proyectos, ¿cómo vas a mejorar tu vida? Y te concentras en eso. Y punto. Y te lo vas a pasar bien, haciendo cosas buenas para ti, incluso disfrutar del momento. Fíjate qué manera diferente de entender el tema de la soledad. O de pensar en ti. Sí, piensas en ti, piensas en la soledad, pero piensas de manera razonable, de manera constructiva, de manera positiva. Claro, pero a la hora, por ejemplo, de organizarte un viaje, Rafael, me voy a organizar un viaje, voy a ir solo. Sí. Pero quizás ya estás pensando en que allí a alguien conoceré, ¿no? Sí, bueno, puedes conocer a alguien y pasártelo bien conociendo a alguien, o puedes estar solo todo el viaje y pasarlo bien, porque entonces te puedes preguntar, ¿hay cosas positivas y que yo puedo disfrutar en esa experiencia? Sí, puedo aprender cosas, puedo conocer a alguna persona, puedo disfrutar de cosas que me interesan, de comer, platos del lugar, ¿sabes? Por lo tanto, me concentro en eso y no en el hecho de la compañía y puedo disfrutar del viaje. Bien, ¿y qué me dices de la soledad de las personas mayores? Porque quizás no es una soledad buscada, sino encontrada, ¿no? Mira, esto me recuerda a... En una conferencia que estaba dando en una ocasión, hablaba de los temas que hablo yo en mi libro, en el arte de no amargarse la vida y tal, de que la vida no hay que tenerle miedo a nada y que la vida es para disfrutar, y esos temas que hablo yo, ¿no? Y recuerdo que al final de la conferencia una persona mayor levantó la mano y me dijo, mira, Rafael, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, yo tengo esa filosofía, pero a mí sí que me pasa algo que es muy malo. Y eso no me lo podrás negar, me dijo, ¿no? Que es que mi mujer se ha muerto hace unos años y, claro, yo estoy solo. Y me encuentro muy solo. Y esa soledad me duele muchísimo, ¿sabes? Entonces yo recuerdo que a esta persona le dije, oye, le hice una pregunta, oye, ¿a tu alrededor ves a otras personas? La sala estaba llena, había 100 personas, ¿no? ¿Y hay otras personas mayores? Sí. A que además estarán en una situación como tú. ¿Por qué no estas personas se fijan más en lo que tienen alrededor, colaboran con otras personas que están en su misma situación y tienen una gran vida, ayudándose y haciendo cosas interesantes? Vale, pero cuando yo estoy tan asustado y me estoy diciendo a mí mismo que mi situación es horrorosa y estoy llorando por ello, no miro alrededor mis oportunidades que tengo de gozar de la vida. Por lo tanto, esa soledad de las personas mayores tampoco la admito. Y si tú no la admites, tú no vas a sufrir esa soledad. Porque, fijaos, como decimos siempre, las emociones proceden de tus pensamientos. Si tú te dices que es terrible, así lo vas a vivir. Claro, es fijarse en las personas que están a lo mejor atravesando la misma situación que tú, pero que a ellos les va bien, ¿no? Sí, por ejemplo, esto en el sentido de que nosotros nos tenemos que argumentar a favor de las creencias positivas y racionales. Te tienes que argumentar, por ejemplo, hay personas que están solteras y tienen una gran vida y están bien y tal, ¿ves? Por lo tanto, la soledad no es tan mala. Ese es un argumento, te fijas, en las otras personas, ¿no? Otro argumento que podrías emplear es decir, hacerte la siguiente pregunta. ¿Lo que me sucede me impide hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Si me lo impide mucho, es que tengo un problema grande. Si no me lo impide, es que tengo un problema pequeño. Por ejemplo, si yo estoy tetrapléjico, me he quedado tetrapléjico y solo puedo mover la cabeza, ¿este problema en qué medida me impide hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Bastante. Aunque hay gente que las hace, incluso en esa situación. Vale, pero estamos de acuerdo que es un problema más grande. Estar soltero y no tener la compañía asegurada, ¿en qué medida me impide hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Aprender, viajar, cuidar mi cuerpo, hacer deporte, ayudar a los demás, hacer cosas artísticas. Está llena de oportunidades. Por lo tanto, la soledad es un problema muy pequeñito, porque no me impide hacer cosas valiosas. Por lo tanto, fíjate, se trata de usar argumentos
que te ayuden a ver, a razonar que la soledad no es mala, nunca la ha sido y nunca lo será. Y tú lo vivirás de esa manera entonces. Rafael, los días que nos has visitado el programa, nunca te lo he preguntado, pero me llama poderosamente la atención. Siempre traes una camiseta de Stephen Hawking. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Hoy una negra. ¿Por qué? Bueno, porque, mira, para los amigos de la psicología racional, que es lo que nosotros hacemos, Stephen Hawking es uno de nuestros maestros, de él aprendemos, porque es una persona muy fuerte. Mira, Stephen Hawking, desde hace más de casi 40 años, que él no puede moverse ni hablar, y es uno de los mejores científicos de todos los tiempos y es muy feliz, ¿eh? Pero eso es porque está muy bien amueblado mentalmente. Entonces nos fijamos en él, aprendemos su filosofía, su manera de pensar y nos hacemos fuertes también. Por eso lo llevo en, como homenaje a uno de nuestros maestros. ¿Y tú por qué crees que cada vez hay más gente que vive sola, que no tiene pareja o que escoge estar solo? Sí, bueno, esto... yo diría que hay dos razones por las cuales hay más gente que vive sola que antes, ¿no? Hay una positiva y una negativa. La positiva es que la gente se ha dado cuenta que no es absolutamente necesario tener familia, hijos y tal, que hay muchas cosas interesantes para hacer al margen de eso. Y eso es positivo, nos da una opción más. La negativa quizás sería, la razón negativa porque tanta gente vive sola es porque no sabemos convivir. Cada vez convivimos peor. Nosotros, me parece que en un programa hablamos de la pareja y de las relaciones, sí. Y vimos que la clave para tener grandes relaciones es no exigir nunca, aunque tenga razón, aunque tenga razones de exigir y protestar, no, tienes que sugerir. O sea, ¿os acordáis? Yo decíamos sí. Una frase que era, cariño, si tienes algo que decir sería, cariño, me gustaría que hicieras esto así. Te sugiero. Exacto, pero si no es posible yo te voy a querer siempre igual. Ese tipo de flexibilidad hace que la gente cambie y hace que tú estés mucho más tranquilo. Pasa que, claro, si eso no funciona o si uno está solo, entonces claro. Se supone que tiene un coste social, ¿no? Que la sociedad dice que esta persona está sola porque algo le pasa, algún problema tiene, que no se entiende sí, bien que no con, se relaciona con los gente. Demás. ¿Qué le pasará a esa persona? Bueno, pero esto también sucede porque hay la creencia irracional, que es la que estamos hablando hoy en sociedad, de que la soledad es muy mala. Por lo tanto, si tú estás solo, tienes algo muy mala que quizás estás merecido, ¿no? Sí, que no sabes arreglar. Pero si nosotros pensamos ya de entrada que la soledad no es mala en absoluto, porque hay millones de personas que la disfrutan y que además te permite desarrollarte en muchos ámbitos, tú dejas de verlo así. Y lo que opinen los demás, como dice la canción, sí. Está de más. Fíjate que nuestro trabajo de crecimiento personal implica estar tan convencido de creencias racionales que la opinión de los demás, bueno, la observas, la analizas si quieres, pero no te influye. Esto yo, para poner un ejemplo, si quieres así un poco diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo muchas veces con chicos o chicas que, por ejemplo, son gays, ¿no? Uh-huh. Y todavía hay mucha gente que no acepta este hecho, esta homosexualidad, y lo pasan mal. Entonces, mi trabajo... ¿No aceptan su propia sexualidad? No la aceptan y lo pasan mal, ¿no? Se sienten avergonzados de serlo, no se lo dicen a su familia, lo llevan en secreto y ellos mismos les cuesta salir del armario y eso es un problema, ¿no? Mi trabajo terapéutico es convencerles de que la homosexualidad es tan buena o mejor, si quieres, que la heterosexualidad. Pero convencerse en profundidad, ¿eh? Entonces, leen libros sobre el tema, a veces les hago que se apunten a una asociación de defensa de los derechos de los gays. O sea, que tomen conciencia clara de que está bien, pero en profundidad, ¿eh? Y tienen que prepararse. Y entonces llega un momento en que si otra persona piensa lo contrario, es su problema, no el mío. Entonces, cuando nosotros llegamos a este nivel de profundidad, de creencias positivas y racionales, como por ejemplo que la soledad no es mala, lo que piensen los otros te influye muy poco. Y tú puedes tener a largo plazo una vida interior relajada y fuerte. Es lo que perseguimos siempre, ¿eh? Todo lo que nosotros decimos, te lo has de meter en la cabeza en profundidad. Amueblar ese armario, sí. Quizá. Sí, porque cada día más nuestra sociedad es más irracional, ¿eh? O hay pensamientos, creencias más irracionales. Por eso hay más neuroticismo, más depresión y más ansiedad que nunca. ¿O estás conmigo o contra mí, no? Sí, por ejemplo, pensamiento de blanco y negro, muchos temores inventados. Y entonces nosotros lo que hemos de hacer es prepararnos muy bien
para que eso no nos influya. Claro, quizás también, Rafael, la sociedad no acepta la soledad de los demás, ¿no? Es decir, ¿por qué? Se produce como un rechazo. Bueno, yo creo que lo que sucede es que la gente realmente cree que es muy mala la soledad, entonces sufren por ti, ¿eh? Es posible, ¿no? Cuando no, los padres no te dicen, pero hijo, no estás casado, pero búscate una novia, sufren por ti, ¿no? Porque ellos viven y sufren esa creencia irracional que ellos tienen, ¿no? Luego, por otro lado, es lo que decíamos antes, hay personas que pueden pensar, algo va mal en ti que estás solo, porque esa cosa tan mala que tienes, ¿no? Es completamente absurdo. Rafael, si me vas a permitir, antes de dar por concluida la entrevista, hemos recibido a través del Facebook del programa, hemos destacado, entre todas las que hemos recibido, de Vanessa, nos ha pedido que la mantengamos en el anonimato. Me dice que se siente terriblemente sola, aunque tiene familia con ella, tiene 31 años, dice, tengo mucho miedo de que sigan pasando los años y siga ahogándome esta soledad tan hiriente y pienso que para estar así de sola no merece la pena vivir, ya que la soledad te roba las ganas y la ilusión por todo. ¿Cómo podía hacer para llevar mejor el tema de la soledad y cómo podía evitar no obsesionarme tanto con el hecho de no tener pareja que apuntabas ahora? Bueno, Vanessa, ¿no? Yo le diría a Vanessa, mira, utilizaría una técnica que yo utilizo muchas veces en la terapia, que les diría, Vanessa, tienes razón, es terrible esta soledad que tienes. Es como estar en un campo de concentración nazi. La gente que estuvo en campos de concentración nazi, ¿de qué se quejaban? Sí, lo tuyo es mucho peor. Esto lo digo de manera chocante, sí. ¿No? No te digas que la soledad... Es absurdo decirte estas cosas que nos está diciendo Vanessa, ¿no? Fíjate, me hiere en el alma. No me puedo imaginar estar sola toda la vida. Fíjate qué diálogo está teniendo ella consigo misma. Absurdo. Ella no puede seguir diciéndose esas tonterías porque las va a vivir de esta manera. Entonces, tiene que amueblarse inmediatamente la cabeza para decirse, mira, Vanessa, si tú te quedas como estás ahora el resto de tu vida, puedes ser muy feliz. Puedes hacer cosas positivas y disfrutar de la vida. No te digas lo contrario. Pues con este mensaje, este consejo, Rafael, lo dejamos. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. A vosotros. Bueno, y nosotros...